Escuchábamos las voces masculinas de la Camerata Vocale Sine Nomine, dirigida por la maestra Leonor Suárez, que interpretaban el Vexilla Regis, obra escrita por Cayetano Pagueras en 1796 para los oficios de Semana Santa de la Catedral de La Habana. Nos encontramos en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, la más importante y añeja sala de conciertos del Centro Histórico, donde tenía su sede los franciscanos en el siglo XVIII y donde el obispo Morel de Santa Cruz describió dos órganos para acompañar las sagradas alabanzas. En este mismo escenario se presentaron dos conciertos históricos los días 20 y 27 de junio de 2013, que constituyen los primeros registros de la colección Documentos Sonoros del Patrimonio Musical Cubano, que gestiona el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, de conjunto con el Programa de Desarrollo de la Musicología del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. Se trató de la presentación de las obras de Cayetano Pagueras y Juan París, dos músicos relacionados con las catedrales de La Habana y Santiago de Cuba durante el último tercio del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Para recuperar esta parte del patrimonio musical cubano, ha sido necesario transcribir, organizar, localizar, publicar y ahora interpretar la música de estos nuestros más antiguos compositores cubanos. En este DVD estaremos hablando de Cayetano Pagueras, músico catalán que vivió en La Habana en la segunda mitad del siglo XVIII, que escribió las obras más antiguas que se conservan en esta ciudad. De esas obras hemos grabado 10 piezas, que también podrán consultar en partituras en este mismo soporte y localizar su descripción en el libro Cayetano Pagueras y la Capilla de Música de la Catedral de La Habana, repertorio litúrgico de la colección Música Sacra de Cuba, siglo XVIII. Antes de que la Vía de San Cristóbal de La Habana tuviera una catedral, los oficios religiosos más importantes de la ciudad se celebraban en la Parroquia Mayor, también conocida como Parroquial Mayor. Para acompañar el culto, había un grupo de músicos especializados en el canto y el acompañamiento de instrumentos. Ya en el siglo XVII encontramos documentos que informan que la Parroquial Mayor tenía organizada una capilla de música, es decir, un grupo de cantores e instrumentistas que eran dirigidos por el maestro de capilla y que se encargaban de interpretar la música de la iglesia con textos en latín y algunos en español, como los villancicos. Se conocen los nombres de tres maestros de capilla o directores de la música de la Parroquial Mayor de La Habana en el siglo XVII: Antonio Barreto, Agustín Simó y Fernando Tobar. Ya en el año 1700, el maestro de capilla se llamaba Gregorio Díaz Ángel y sus músicos participaban activamente en las principales festividades de la Villa de San Cristóbal, pues en el acta de reunión del Cabildo del Ayuntamiento de La Habana, fechada el 15 de enero de 1700, el maestro de capilla, Gregorio Díaz, reclamaba el pago de 72 pesos por la música que interpretaron en las fiestas de San Miguel Arcángel, la de Nuestra Señora del Patrocinio y la de San Cristóbal, patrono de la ciudad de La Habana. Ya para 1755, el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz comenta lo siguiente sobre la capilla de música de la Parroquial Mayor de La Habana: que tienen un maestro y 14 ministros, que la renta fija que tienen se reduce a 400 pesos anuales, que estos se reparten entre ellos, entre los músicos, según el distintivo de sus plazas. Ese mismo año de 1755, el obispo Morel de Santa Cruz describe en su visita pastoral el funcionamiento de la música en la Parroquial Mayor y detalla la existencia de 9 músicos dirigidos por un maestro de capilla. En otro documento posterior, se especifica que los 9 músicos eran un maestro de capilla, 2 tiples, 2 contraltos, 2 tenores, 2 bajones y un violón. Entre los músicos ilustres de la Parroquial Mayor de La Habana estuvo Esteban Salas, quien fue niño de coro, aprendió el arte de la composición y además a tocar varios instrumentos. Ello le valió para llegar a ser maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba entre 1764 y 1803. Quiere decir que la capilla de música de la Parroquial Mayor de La Habana era un importante cuerpo de músicos cuando llegó a esta ciudad Cayetano Pagueras. No sabemos exactamente cuándo llegó Cayetano Pagueras a La Habana, procedente de Barcelona, la ciudad donde había nacido. El escritor Alejo Carpentier cuenta que es posible que lo haya hecho a mediados del siglo XVIII, pero hasta hoy no se ha encontrado la prueba definitiva de su llegada a esta ciudad.
para 1778 escriben una carta que ya se encuentra en La Habana y en 1795 se anuncia en el papel periódico de La Habana como vecino de la calle Sol número 25 en la ciudad de Intramuros. Les invito a escuchar el Gloria Laus et Honor de Cayetano Pagueras, himno de procesión para el Domingo de Ramos, que debió escucharse en la Parroquial Mayor y luego en la Catedral de La Habana. Cayetano Pagueras, aunque radicado en La Habana, había estado buscando trabajo en la vecina catedral de Puebla de Los Ángeles. El primer documento suyo que se conserva es precisamente una carta de solicitud al cabildo de aquella sede catedralicia solicitando las plazas de organista y maestro de capilla. En el borde superior de ese documento, el secretario del cabildo catedralicio escribe lo siguiente: Pagueras de La Habana pide se le admita por opositor a la maestría de capilla. Muy ilustre cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de Los Ángeles, en mayo próximo pasado escribí a Vuestra Señoría Ilustrísima otra de igual asunto a esta, de la que carezco de noticia, siéndome muy sensible su extravío, porque en ella manifestaba más por extenso las circunstancias que en mí caben pertenecientes al desempeño de las plazas de organista e maestro de capilla, que por entonces me dijeron se hallaba vacante una de las dos. Su más atento y seguro servidor, Cayetano Pagueras. No fue aceptada su solicitud del año 1778 y en 1791 vuelve a presentarse a oposiciones de la plaza de maestro de capilla de la Catedral de Puebla de Los Ángeles. De este momento nos queda como constancia el cuaderno de sus ejercicios de oposición que se conserva en el archivo de esa catedral. Pagueras embarcó nuevamente a La Habana y la plaza fue ganada por su opositor. De su relación con la Catedral de Puebla de Los Ángeles quedó constancia en el cuaderno de oposiciones y en 5 obras escritas para esa sede. Entre ellas, la misa a 4 voces en sol mayor, una tota pulcra, el gradual, aleluya, dominus regnavit decorem y las piezas de oposición, un kirie,
y otra obra titulada Homors Considerabilis. Entre las obras que se conservan en el archivo de la Catedral de Puebla de Los Ángeles se encuentran las dos únicas obras autógrafas de Cayetano Paguera, es decir, las manuscritas de su puño y letra, aunque una de ellas está incompleta. Son una tota pulcra, una antífona dedicada a la Virgen María y un gradual de Navidad titulado Aleluya Dominus Regnavit Decorem, que debieron haber sido escritos hacia 1791, fecha en la que Cayetano Paguera se presentó a la oposición de maestro de capilla en la Catedral de Puebla de Los Ángeles. Les invito a escuchar la obra Aleluya Dominus Regnavit Decorem, escrita por Cayetano Paguera hacia 1791 para la Catedral de Puebla de Los Ángeles, con una formación de 4 voces, 2 oboes, 2 trompas, 2 violines y acompañamiento continuo. En 1789 se crea la diócesis de La Habana y con ella la Catedral de La Habana. De 1795 datan los documentos más antiguos del Cabildo de la Catedral, que entre otros asuntos trata la creación de la Capilla de Música. Esto quiere decir que los músicos que antes habían trabajado para la Parroquial Mayor de La Habana ahora serían los cantores e instrumentistas de la Catedral de La Habana.
entre ellos Cayetano Pagueras, que en 1795 obtiene su puesto oficial como primer contralto de la Capilla de Música. Además de ser cantor de la Catedral de La Habana, Cayetano Pagueras también ejerció la composición musical. Sabemos que componía las obras para Manuel Lazo de la Vega, el maestro de capilla oficial, quien, aun cuando tenía este cargo, no sabía componer. Este era un requisito indispensable para ser maestro de capilla y, sin embargo, Lazo de la Vega pagaba de su propio bolsillo las composiciones a Cayetano Pagueras. En el catálogo de Pagueras encontramos obras fechadas entre 1796 y 1801, periodo en el que Manuel Lazo de la Vega se desempeñó como maestro de capilla. Específicamente, esas obras son Dos responsorios de resurrección, Dos pasiones de Semana Santa y Una misa de difuntos. Tantas composiciones escribió Cayetano Pagueras que en un inventario de la Catedral de La Habana se describen más de 80 obras escritas para todas las festividades del calendario litúrgico. En 1812 convoca a oposiciones la plaza de maestro de capilla y optarán por ella Cayetano Pagueras y Manuel Lazo de la Vega, quien era el maestro de capilla interino. La capacidad musical de Cayetano Pagueras no será valorada justamente y el 16 de diciembre del año 1802 se emite el siguiente veredicto. Unánimemente dijeron que por lo que mira a la especulativa, lo hallaban y reputaban cumplidamente instruido, pero que también juzgaban no era apto para maestro de capilla, que la voz del dicho don Cayetano era notoriamente desagradable, que no podía darle la extensión que en muchos casos sería conveniente, pues por razón de su encargo debía suplir la voz que en el acto de estarla ejerciendo faltase. Fue así que la falta de calidad vocal privó a Cayetano Pagueras del tan ansiado puesto de maestro de capilla, el que había solicitado a la Catedral de Puebla de Los Ángeles y a la Catedral de La Habana infructuosamente. Tuvo que conformarse a partir de 1802 con una plaza de contralto segundo y con ser el asistente del organista. En 1807 pide su renuncia a la Catedral de La Habana y termina así la vida musical de Cayetano Pagueras en esta sede. Les invito a escuchar entonces una de las obras que Cayetano Pagueras escribiera para esta catedral en el año 1801. Santos, San
A su salida de la Catedral de La Habana, sabemos que Cayetano Pagueras prestó servicios como organista en el convento de Belén, al menos hasta 1814, cuando se pierde su pista. Para 1946, la obra de Cayetano Pagueras fue dada por perdida por el escritor Alejo Carpentier durante sus investigaciones para el libro La música en Cuba. En el capítulo titulado Una conjura en la Catedral de La Habana, el escritor afirma que allí, en el archivo, había obras de Pagueras, pero que se han perdido en su totalidad. El archivo de la iglesia conservaba en aquellos años 623 partituras que parecen haberse perdido en su totalidad. Había allí obras de Lasso de la Vega, de Goetz, de Gavira, de Pagueras, de Renzoli, a más de misas de los grandes maestros europeos. Y efectivamente, no es hasta el año 1996 que se localizan los primeros documentos con obras de Cayetano Pagueras en la iglesia habanera de la Merced. Si queremos preservar esto con el valor que tiene y la historia que encierra a través de estos 200 años, es menester darle un cuidado exquisito. A partir de entonces y hasta la actualidad se han localizado 19 obras de las más de 80 composiciones descritas en aquel inventario de la Catedral de La Habana. Se trata de obras localizadas en Cuba y México, que son algunos de los documentos más antiguos del patrimonio musical cubano. Las 10 obras de Cayetano Pagueras grabadas en el primer disco de esta colección fueron escritas durante el periodo de la Ilustración, entre 1791 y 1801, acordes con las modas estéticas imperantes en la época. Se trata todo el tiempo de repertorio litúrgico, es decir, de música escrita en latín, fundamentalmente misas y piezas para los oficios de Semana Santa, Navidad y fieles difuntos. A excepción de la Aleluya Dominus Regnavit Decorem, obra escrita hacia 1791, cuyo documento autógrafo se localiza en la Catedral de Puebla de Los Ángeles, el resto de las obras de Cayetano Pagueras fueron transformadas, copiadas y arregladas por otros autores a lo largo del siglo XIX. Ello nos presenta un reto a la hora de realizar transcripciones e interpretaciones históricamente informadas. Es el caso, por ejemplo, de la Misa de Difuntos, en cuya portada consta: Misa de Requiem a cuatro voces y orquesta, compuesta por Cayetano Pagueras en 1801, que fue reformada en 1867 por el presbítero don Francisco de Asís Martínez y en cuya última página aparece el nombre de Narciso Aguabella. Es decir, que la obra original fue arreglada por Francisco de Asís Martínez, quien fuera maestro de capilla de la Catedral de La Habana entre 1862 y 1876, y copiada años después por el entonces organista de la Catedral de La Habana, Narciso Aguabella. Según el repertorio y la función litúrgica, Cayetano Pagueras deberá elegir entre los recursos vocales e instrumentales que ha de emplear en cada una de sus obras. Específicamente en las voces, elige siempre a niños y hombres en registros agudos y graves, y los instrumentos dependerán de las regulaciones litúrgicas. Es el caso del Pueri Hebreorum, el Gloria Lauset Honor y el Vexila Reis, obras escritas para la Semana Santa en los días de Domingo de Ramos y Viernes Santo. En esas obras, Cayetano Pagueras echa mano del modelo español de los polifonistas del siglo XVI y solamente escribe para voces y fagot, porque en la Semana Santa los instrumentos no debían perturbar la solemne celebración de la Pasión de Cristo. Otro es el caso de la Misa de Primer Tono, que se encuentra escrita en un cantoral en pergamino del convento de Belén. Cayetano Pagueras escribió esta obra para los oficios de los padres belemitas y lo hizo utilizando una notación antigua, arcaica, que emplea
cuadradas y longas, figuras que ya no están al uso en su época, pero que al ser transcritas nos dan como resultado una melodía moderna propia de la época de Pagueras. En esa obra emplea él indicaciones de compás, de aire y texturas que son propias de la música del siglo XVIII. Para la grabación, la misa a dos voces fue acompañada del fagot, tal y como utiliza también Pagueras este recurso en sus obras de Semana Santa y en su misa de difuntos. Les invito a escuchar el Kyrie de la misa de primer tono en estilo de canto llano mensural, escrita por Cayetano Pagueras para los oficios de los padres belemitas en el convento de Belén. Entre las obras que se conservan de Cayetano Pagueras, la de mayor dimensión es su misa a cuatro voces que se localiza en el archivo de la Catedral de México. Se trata de una obra grande donde tanto voces como instrumentos son elaborados de una manera especial. Pagueras traspasa los límites de la liturgia y en el Gloria y el Credo elabora temas que responden a cada uno de los textos de estas partes de la misa. Utiliza la ornamentación de manera profusa y en especial el uso de la apoyatura en las partes vocales. Todo ello responde a la estética musical del clasicismo, que es el estilo que predomina en esa obra. Les invito a escuchar el Credo de la misa para coro a cuatro voces y orquesta clásica de Cayetano Pagueras, el músico que legó lo mejor de su arte a las catedrales de Puebla de Los Ángeles y La Habana, que conservamos y difundimos hoy como uno de los máximos exponentes de los documentos sonoros del patrimonio musical cubano. Yeah.
Vita, ventura.
Jam surrexit, jam surrexit.